por atender esta convocatoria. Si les parece, va a comenzar la comparecencia, en primer lugar, el presidente del Cabildo. Muy buenos días. Primero, agradecerle a la ministra su presencia hoy aquí para la firma de este convenio que asciende a 12 millones de euros, que tiene que ver con la financiación del 50% de infraestructuras afectadas por el volcán. La situación en la isla, un año después, continúa siendo difícil, complicada. Es verdad que se ha tardado un año en que pueda llegar algo de financiación. Bien es cierto también que el Cabildo ya ha adelantado prácticamente 80 millones de euros para la recuperación de infraestructuras, para la atención a las personas, y bien es cierto que necesitamos que continúe llegando fondos. Espero que este sea el primer convenio de muchos más. La verdad que no puedo ocultar también que necesitamos la financiación comprometida, que necesitamos fondos para darle la vuelta a la situación más difícil por la que ha atravesado la isla de La Palma. Van a encontrar al Cabildo Insular siempre en la defensa de los palmeros, como no puede ser menos. Hoy también anunciarle, ministra, que por desgracia aún continúan 148 personas fuera de sus hogares, que he podido visitar en estos días, y lo que nos piden es que no nos olvidemos de ellos, que se cumpla con cada uno de los compromisos asumidos por parte de todas y cada una de las administraciones. Hay situaciones que comentábamos, como puede ser en el caso también de las actividades económicas, en el caso de turismo, en el caso de industria y del caso de nuestros agricultores, que nos quedan muchos pasos por delante y que vamos a necesitar el apoyo de todas y cada una de las administraciones. De verdad que esperamos estar un año después de finalizar la erupción, mucho mejor, pero también les adelanto que vamos a seguir en la defensa de los intereses de los palmeros, que vamos a seguir luchando por darle la vuelta a esta dificilísima situación y que esperamos, como le decía, poder contar con el apoyo del Gobierno de España, poder contar con el apoyo del Gobierno de Canarias y que esperamos también cuanto antes se puedan resolver algunos de los problemas que nos hemos encontrado en el camino. Pero estoy seguro que con decisión, sabiendo que el fin último es atender a las personas, a los palmeros, a las palmeras que tan mal lo están pasando en este momento, estoy seguro que lo conseguiremos y que podremos llegar al futuro sabiendo que hemos sido capaces de darle la vuelta a la peor situación por la que atraviesa la isla de La Palma. De verdad que le pido a todas las administraciones esfuerzo, le pido a la ministra, como he hecho, que este no sea el único convenio, que después de este puedan llegar muchos más y que nos sintamos orgullosos de haber cumplido cada uno de los compromisos que se adquirieron con los palmeros y que un año después quizás pues nos pueda parecer poco tiempo, seguro que para muchas personas es muchísimo tiempo, pues como les decía, sobre todo a los que aún permanecen fuera de sus casas y que tenemos que seguir poniendo toda la carne en el asador y seguir trabajando de manera comprometida por los palmeros y las palmeras. Muchísimas gracias. Buenos días. Como les decía, mi gratitud a los medios de comunicación, no solo por atender esta comparecencia, sino por todo su trabajo también desde que el volcán comenzó hasta que cesó su actividad y también el trabajo diario, el escrutinio a la acción de las administraciones públicas, la ayuda a la sociedad civil también para trasladar su voz, en definitiva, para mantener siempre viva la llama de aquellos momentos y trasladarnos toda la información sobre la isla de La Palma y la consecuencia de la recuperación durante todo este tiempo. Hemos estado esta mañana firmando este primer convenio con el Cabildo, al que ahora me referiré, y a continuación firmaré también con los Llanos de Ariadne un segundo convenio. Habíamos firmado ya en el mes de julio con el Ayuntamiento de Tazacorte y el Ayuntamiento del Paso, y por tanto son cuatro los convenios que definitivamente se han firmado en el Ministerio de Política Territorial con las diferentes administraciones territoriales locales y también con el Cabildo. En total, estos convenios casi suman 40 millones de euros, 38,5 millones de euros, el que acabamos de firmar en torno a 12 millones de euros, 11 millones de euros con el Ayuntamiento, mucho más allá
de las cifras me permitirán que, en primer lugar, lo que haga sea poner en valor lo que ha sido una experiencia sin duda positiva, que se quedará ahí como una buena experiencia de gestión entre administraciones públicas que, en definitiva y en última instancia, no tratan más que de dar una solución a momentos inesperados, a momentos dramáticos, a momentos que son frutos de emergencia, pero que sin duda hemos concluido que cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, podemos trabajar con una mayor eficacia, con una mayor rapidez por parte de las administraciones públicas. Son recursos públicos y, por tanto, recursos sometidos también a todas las garantías administrativas. Este convenio que acabamos de firmar con el Cabildo y que fue el último en concretarse desde el punto de vista de la gestión administrativa, ha sido el último no porque no haya habido voluntad, sino todo lo contrario, querido Mariano, sino porque la dificultad está siempre en acreditar los daños, en supervisar, y por eso tampoco será el último. Como ustedes recordarán, lo que hicimos fue diferenciar estos compromisos de ayuda para la recuperación de infraestructuras municipales, que es hacia donde se dirigen estos fondos, en dos fases. Una primera fase, que es la que estamos atendiendo con este convenio, y una segunda fase que vendrá una vez se puedan terminar de analizar todas las circunstancias, todos los daños que vayamos viendo en la recuperación de la isla. Creo que con este convenio culminamos ese compromiso que partía del Ministerio de Política Territorial, pero que es uno más de otros muchos. Yo quiero recordar aquí también en esta mañana que de manera inédita no solo se pusieron en marcha la declaración de emergencia, sino constituimos esa comisión mixta donde hemos trabajado todas las administraciones juntas implicadas en la resolución de los problemas, que además lo hicimos también de manera coordinada en el seno del propio Gobierno con la comisión interministerial y que como consecuencia de aquello hemos conseguido reducir plazos, tener unos recursos inéditos, como ponía en valor el propio Defensor del Pueblo en el informe que emitió recientemente, donde ya se consolidaba en ese informe que el conjunto de las administraciones públicas habíamos puesto a disposición de los palmeros y de las palmeras y de todas las instituciones un importe superior y cercano a los 600, superior a los 500 millones de euros, cercano a los 600 millones. 577 millones, concluía este informe del Defensor del Pueblo. Son cifras inéditas en un tiempo en el que, lamentablemente, las tragedias, las emergencias son muchas. Ahora, estos días en la península, ayer mismo, ayer tarde, se produjeron inundaciones, hemos gestionado danas, hemos gestionado filomenas y lo estamos haciendo con una mayor eficacia, con una reducción de tiempos de en torno a un tercio a lo que se venía produciendo y con una dotación de recursos inéditos hasta ahora en las administraciones públicas para abordar estas circunstancias. Así que tengo que felicitar a todas las administraciones, mostrar la satisfacción del Gobierno en el reconocimiento también a los empleados y empleadas públicas que hacen posible que finalmente estemos aquí firmando este convenio. Y también mi reconocimiento a la sociedad palmera, que ha sabido afrontar de manera ejemplar estas dificultades. Siempre, y ahí está y debe estar la empatía de todos los poderes públicos, con ellos, con los afectados, con aquellos que tuvieron que abandonar su vivienda, aquellos que vieron cómo sus negocios quedaban cubiertos por la lava, y a ellos también nos corresponde, a todas las administraciones públicas, hacer una llamada de tranquilidad, porque estamos aquí de manera responsable, todas las administraciones dando respuesta. Nos gustaría que fuera más rápido, seguro, pero gestionamos una realidad, gestionamos recursos públicos, gestionamos una tramitación administrativa que hemos revolucionado en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos y también en cuanto a manera de gobernar. Creo que esta es la fórmula, y termino con esto, la de la colaboración, la de la cogobernanza, la de estar todos unidos sabiendo cuál es el objetivo. El objetivo es la recuperación de la isla tras el volcán, hace apenas un año que cesó la expulsión de la lava y nos queda todavía trabajo por delante. Pero como tenemos el método, tenemos la fórmula, estoy convencida que el futuro de esta isla será un buen futuro. Me decía el delegado, y termino con esto, los datos de desempleo. Hoy hemos conseguido que un año después de aquella tragedia en la isla haya casi 2.000 desempleados menos de lo que hubiera antes de la explosión del volcán. Creo que es un dato revelador que concluye con el esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones públicas para lograrlo. Esta es la tarea, esta es la dirección y, como dijimos desde el comienzo,
el Gobierno de España seguirá estrechando sus manos con el conjunto de los palmeros y las palmeras, con las administraciones públicas que les representan, hasta que finalmente no solamente hayamos llegado a aquel punto de partida, aquel día en que el volcán explosionó, sino que la recuperación de la isla, que todo este potencial, este patrimonio, se ha puesto en valor como una potencia y una fortaleza también del conjunto de nuestro país. Agradezco mucho el trabajo del Cabildo. Traslada mi agradecimiento también a los operarios y a los trabajadores públicos y a todas las administraciones. Veo aquí también al alcalde de Santa Cruz de la Palma y a todos ustedes, a los medios de comunicación, por la atención permanente, no solo en esta mañana, sino a lo largo de todo este año. Quedamos a su disposición. ¿Alguna pregunta? Buenos días, soy María Serén, de Televisión Española. Mi primera pregunta es para el presidente del Cabildo. Quería preguntarle si esta financiación del 50% le parece adecuada. Creo que en alguna parte nos ha mencionado que esperaban más. Y también que nos complete, si es posible, por favor, la financiación comprometida que todavía no ha llegado y a la que también se acaba de recibir diciendo que la. Y luego, si quiere, también la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Lo hemos dicho. Nosotros trabajaremos por encontrar el 100% de la financiación, este es un 50%. Hay un compromiso del Gobierno de Canarias de otro 25% más, que esperamos que llegue, junto con esos 30.000 euros que también se ha comprometido el Gobierno de Canarias con los damnificados de vivienda habitual y que aún en este momento no ha llegado. Y bueno, nos hubiera gustado, por supuesto, que fuera más esta financiación. Nosotros hemos propuesto, de hecho, otro tipo de fórmula que entendemos que debería haberse adecuado con exactitud a esta emergencia. Tenemos que aprender de cara al futuro. Hemos demostrado desde el Cabildo de La Palma que somos un gobierno leal, honesto y que ha estado siempre de la mano de la búsqueda de soluciones. Pero también cuando entendemos que hay que mejorar, hay que cambiar y hay que dar una vuelta a las situaciones, vamos a decirlo, porque a nosotros lo que nos mueve es la defensa de todos los palmeros, de las palmeras, y por supuesto que aún hay asuntos que resolver, lo decía, también asuntos relacionados con turismo. Es verdad que el Gobierno de España ha puesto su parte de financiación, y es verdad que el Gobierno de Canarias ha fallado estrepitosamente en la gestión de los fondos turísticos que han llegado. Faltan soluciones habitacionales, un año después todavía, como les decía, hay 148 personas alojados en hoteles que son responsabilidad desde el pasado 1 de febrero del Cabildo Insular de La Palma y que asumimos con 497 personas. Seguimos trabajando para buscar una solución y alternativa a todos estos vecinos. Bien es cierto que hay un compromiso del Gobierno de España de 6 millones de euros más, con otros 6 millones de euros más del Gobierno de Canarias, pero queremos darle celeridad para que no pasen una Navidad más estos vecinos fuera de sus hogares y en los hoteles. Es dificilísimo, es duro. He tenido la ocasión, como les decía, de visitarlo en estos días y no vamos a cesar en el empeño de encontrar las soluciones y de intentar conseguir el compromiso de los gobiernos supramunicipales para alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado, que es devolver la normalidad a la isla de La Palma. No sé si la ministra quiere referirse a esa financiación de 6 millones que falta por parte del Gobierno central. No, están en presupuesto, no tengo nada que. ¿Hay alguna otra pregunta sobre los? Mire, el Estado trabaja para el conjunto de los españoles y de las españolas y, por tanto, hay unas normas y unas reglas que, por cierto, no las puso en marcha este Gobierno, que es que el Estado colabora con las entidades municipales en un 50% de la reconstrucción de todas sus infraestructuras cuando sucede una tragedia. Es una normativa, les recuerdo, del año 2015. Y con esa normativa trabajamos para los palmeros, para las palmeras, trabajamos para los incendios que puedan producirse en cualquier parte de nuestro país o para las inundaciones que se produjeron en el día de ayer, en las que también trabajamos en la colaboración con otras administraciones y con otras instituciones. Hay una evidencia, y es que nunca antes en la historia de nuestro país se había gestionado con tanta celeridad como lo ha hecho este Gobierno en materia de emergencias.
se han reducido los plazos, les decía, a un tercio de lo que venía ocurriendo. Y otro hecho objetivo es que nunca antes en la historia de nuestro país se habían destinado tantos recursos públicos a la gestión de las emergencias, de las catástrofes, como la que aconteció en la isla de La Palma, y con la cantidad de recursos que, como reconocía el defensor del pueblo cuando concluyó su informe, es inédita en la gestión de infraestructuras, en la gestión de recursos públicos para abordar una tragedia. No lo dije solo el Gobierno, concluía ese informe del defensor del pueblo, que son recursos inéditos puestos a disposición de los palmeros y de las palmeras. Por supuesto, puedo comprender la preocupación de los ciudadanos que aún se vean afectados por aquellas consecuencias, puedo comprender el dolor, la desesperación, pero está también en la responsabilidad de las administraciones públicas gestionar ese estado de ánimo, trasladar esa tranquilidad, sabiendo que las cosas no se pueden, en algunos casos, producir de la noche a la mañana. Una vivienda no se construye de la noche a la mañana, un contrato público no se celebra de la noche a la mañana, tiene que pasar por todos esos trámites y esas garantías que, insisto, hemos logrado, y yo creo que es un buen aprendizaje para todas las administraciones públicas, hacerlo en tiempo récord y con los recursos como nunca antes habían puesto a disposición. Decía antes, y quiero aclararlo también, que esta primera parte, la que se refiere, ahora me estoy refiriendo solo a las ayudas del Ministerio de Política Territorial, son una primera parte, porque concluimos entonces, y fue un acuerdo de todas las administraciones, que abordábamos esta primera parte de emergencia de aquellas infraestructuras que ya podían haber sido valoradas y podíamos proceder a la recuperación, pero que quedaba en una segunda parte, cuando hablemos de planeamientos urbanísticos o cuando hablemos de otro tipo de cuestiones, la posibilidad de ir a otros segundos convenios de colaboración en esa segunda fase. No sé si tienen alguna otra. Sobre la convocatoria del Pleno por parte del Tribunal Constitucional, se ha expresado con claridad el Grupo Socialista en ese recurso de amparo que se ha presentado en la noche de ayer, y, por tanto, no me referiré a esa cuestión, que queda absolutamente clara, como digo, en el posicionamiento jurídico y político del Grupo Parlamentario Socialista expresado y dirigido al Tribunal Constitucional. Por supuesto, sí puedo trasladarles en nombre del Gobierno que es una situación que preocupa, que es absolutamente grave que se trate de amordazar a la voluntad popular que se expresa en las urnas y que reside en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular con esta iniciativa. El Partido Popular, cuando no ocupa las instituciones, lo que hace es que las bloquea. Ha ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial, cuestiona la legitimidad del Gobierno, en definitiva, lo que está haciendo es poner en duda la democracia. Y, por tanto, es un hecho absolutamente grave, es un hecho excepcional. Nunca antes se había dado una circunstancia de estas características en la democracia española, que desde un grupo político, el principal partido de la oposición, se quiera cercenar la labor, la tarea de un poder del Estado, como es el poder legislativo, que no representa ni más ni menos que al pueblo español. Es en el Congreso de los Diputados donde reside la soberanía popular, expresada en las urnas, y esto es lo que hoy está cuestionando el Partido Popular. Se está produciendo un ataque a las instituciones, un atropello institucional por parte del principal partido de la oposición, que ha conjugado a lo largo de esta legislatura, como les decía, en primer lugar, la falta de reconocimiento al Gobierno legítimo de nuestro país, en segundo lugar, el bloqueo institucional en el Consejo General del Poder Judicial, y esto ya que consolida esa forma de concebir la democracia por parte del Partido Popular, que es o yo gano o nada vale, que es querer amordazar al Congreso de los Diputados. Espero que no concluya que no terminen aceptando esta propuesta por parte del Partido Popular. Como digo, el Congreso es la voz de los españoles y de las españolas, es el poder legislativo y ningún otro
poder puede cuestionar esta tarea que es la base de nuestra democracia. Tapar esta voz, por lo tanto, sería casi como hablar de un golpe de Estado. Sin duda es un atropello institucional sin precedentes, que espero no se produzca. Muy bien, muchas gracias. No digo que como algunas veces lo dejamos. Mírenlo un poquito para allá. Estamos centrados, nos ha olvidado la foto.